Otro municipio que ya también comentó que tiene garantizado, está trabajando en ello para que no falte el aguinaldo a los trabajadores, es el de Temixco, el que encabeza Rafael Reyes Reyes, este gobierno con rostro humano. Vamos a escuchar al presidente municipal, perdón, de Jiutepec, al presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes. En eso estamos generando los ahorros y esperemos que sí podamos atender a la brevedad posible. Sí. ¿Cuánto es el monto que se gasta? Más o menos 60 millones de pesos entre la primera y la segunda parte del aguinaldo. ¿Para cuántos trabajadores? 1.300 trabajadores aproximadamente. ¿Está garantizado entonces el? Estamos garantizándolo, sí, estamos trabajando en ello para tener el recurso y poder pagar. Yo espero que sí, así ha sido los 3 años anteriores. ¿Cuánto